Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy te voy a platicar sobre algunos ejercicios que podemos hacer que nos ayudan a liberar la tensión en la parte alta de la espalda. Como todos sabemos, pues tenemos cerca ya de 2 meses estando en casa y pues es natural que la tensión se empiece a acumular de repente al estar trabajando no necesariamente en una buena postura. Así que espero que estos ejercicios te sean de utilidad y sobre todo que los pongas en práctica porque podemos empezar a hacer contracturas que se van acumulando y con el tiempo se puede volver muy complicado que las deshagamos. Así que aquí te van los ejercicios. El primero, vamos a hacer una rotación de hombros. Esta parte es hacer el hombro hacia atrás. Como puedes ver, sí te ves medio chistoso que de repente la espalda se ve más pequeña. Pero bueno, haciendo esta rotación se empieza a liberar mucho la tensión en la parte de las escápulas y en esta parte de acá, de los trapecios. Puedes hacer 15 a 20 repeticiones en 3 series y una vez que termines nos vamos con el mismo movimiento hacia adelante. Con este tipo de ejercicios yo principalmente lo siento en la escápula y la verdad es que es un ejercicio que relaja bastante. Una vez que terminas esa serie tanto para atrás como para adelante, vamos a hacer movimientos de cabeza, que consisten en girarlos. En esto me voy a poner de lado para que puedas ver cómo se ve. Ten cuidado que al momento de que vamos para atrás no cuelgues la cabeza. Al final de cuentas, pues la parte de las cervicales no está diseñada para que se vaya hasta atrás. Inclusive nos podemos lastimar. Pero bueno, haciendo círculos con cabeza, cuidando que al momento de ir hacia atrás la cabeza no haga esto. O sea, que se vaya completamente desbordada. Ahí no. O sea, hay que hacerlos con cuidado de que no se cuelguen. Los hacemos hacia la derecha y hacia la izquierda. Y aquí nuevamente hacemos 3 series de 15 repeticiones para cada lado. Y este ejercicio nos va a ayudar mucho para la parte de los trapecios. Una vez que terminamos ese ejercicio, vamos a hacer movimientos de la cabeza como si dijéramos sí. Nuevamente aquí, como te decía, al hacerlo, ten cuidado al bajar, que tu barba toque casi tu pecho. Y al subir, que tu cabeza no se vaya hasta atrás, porque eso en definitiva te puede lastimar. Hacemos sí, 15 veces, y posteriormente no. Aquí el movimiento igual, lo vas a sentir en el cuello y en la parte de los trapecios. Una vez que terminamos, vamos a tratar de tocar nuestras orejas con el hombro. Si eres súper flexible, muy posiblemente logres tocar. Yo la verdad es que nunca lo he logrado, ni creo tener la flexibilidad nunca de hacerlo. Y ahí también lo hacemos 15 repeticiones de cada lado. Una vez que terminamos, vamos a estirarnos. Puedes tomar tus manos así, hacer esto y tratar de que tu espalda se haga bolita. Y con esto vas a sentir cómo toda la parte de aquí arriba se jala y se empieza a liberar la tensión. En esta posición te quedas unos 5 segunditos y te relajas. Y después nuevamente otra vez vamos hacia allá y te relajas. Otro ejercicio que es muy bueno para esta parte de la tensión de la espalda es tienes que encontrar en tu casa un espacio que sea angular, que tenga un ángulo así de 90 grados. Pones tus manos en esta posición y te vas a estirar. Es igual como este movimiento de abrir, pero obviamente al tener la pared que te va a detener en ese ángulo, pues vas a sentir como se estira súper rico toda la parte de la espalda. Y bueno, estos son ejercicios de estiramiento que puedes hacer sin necesidad de tener ningún equipo. A mí, por ejemplo, a mí la espalda alta casi siempre me duele. Eso es porque yo tengo 2 costillas cervicales. Básicamente son 2 huesos extras que están en la parte de aquí. No se nota, no se me ve nada raro en el cuello, pero bueno, te provocan muchos problemas de dolor. Porque la explicación más sencilla es como si tuvieras una antena que tiene 2 anclas extras. Entonces, bueno, todo eso hace que los canales de los nervios se hagan más chiquitos y la musculatura pues se ancla como que de diferente forma. No es como si el músculo dijera, ay, espérate, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué hay un cable de más? ¿Ahora qué hago? Entonces a mí eso me causa mucho problema. Para poderlo tratar hago este tipo de ejercicios que son para liberar la tensión. Y también cuando estoy muy adolorida, me doy un masaje con este tipo de pelotitas. Esta es una pelota de squash, la pueden comprar en cualquier lugar. O con una de estas, esta es como mucho más hardcore porque tiene picos. Entonces, cuando yo estoy muy adolorida, básicamente es poner la pelota, recargarla en la pared, buscar el punto en donde te duele y masajearte. O sea, ahí tú vas moviendo, te vas rolando, bueno, te vas rotando sobre la pelotita y vas encontrando los puntos de dolor.
te ves muy chistoso, como pueden ver, de repente subo, bajo, me muevo y así. Eventualmente se te puede caer la pelota y demás, pero la verdad es que es un ejercicio de mucho masaje que ayuda muchísimo para liberar la tensión. Otra cosa que yo hago que es un poquito salvaje es en los picos de las paredes, o sea, donde hay como un murito que tiene un pico, ahí también de repente me sobo. Si no tengo a la mano la pelota o si es como un lugar muy específico que no encuentro el punto con la pelota, ahí me sobo. Es un poquito salvaje, pero la verdad es que cuando tienes mucho dolor ayuda mucho. Y esta pelota funciona de la misma forma que esta. Con esta hay que tener cuidado porque los piquitos, si estás muy adolorido, como yo siento que el músculo a veces se pone tan duro que no siente el impacto del piquito. Entonces hay que tener cuidado también para que no te lastimes. Y bueno, otra herramienta que pueden utilizar también para relajarse es un foam roller. Estos no nada más se pueden usar en la espalda. Muy similar a la pelotita, lo usas en el sentido de que lo pones y te empiezas a mover, ¿no? Para que el mismo roller pues se vaya hacia las zonas que te duelen. Y esto es lo que tienen la ventaja, es que también los puedes usar para las piernas. Ahí en las piernas tú los pones en el piso y básicamente vas a rolar tus piernas encima de este. Y bueno, la última opción que tengo, que es también ya para cuando estoy muy adolorida, es una pistola de masaje. Estas pistolas la verdad es que son una maravilla. A mí se me ha hecho bastante práctica. Tiene muchas cabezas. Que de hecho, bueno, esta por ejemplo es una cabeza plana, como pueden ver aquí. Esta es como muy plana también, pero muy angostita. Esta que es una pelotita es la que se usa con mayor facilidad. Tiene otras, esta por ejemplo está diseñada para la parte de aquí del cuello, para que entre aquí y cuando esté funcionando la pistola te dé el masaje. Y estas que son como unas balas más chiquitas, son para zonas más chiquitas. Estas yo por ejemplo, la balita, cuando de repente te está doliendo la mano, es una maravilla. Prendes tú la pistola, aquí como pueden ver tiene las velocidades, se empieza a mover y por ejemplo con la bala te puedes sobar esta parte de la mano. Y la verdad es que te da un masaje bastante bueno y que sí da un apapacho que alivia, la verdad, les voy a ser sincera. Entonces, este tipo de pistolas, si también ustedes padecen mucho como de dolor, es bastante bueno que las tengan en casa. De hecho, a mí esta me la recomendó mi terapeuta porque, como les decía, pues yo soy la reina del dolor de espalda. Casi la espalda me duele todos los días. A final de cuentas es algo con lo que, pues desafortunadamente, tienes que aprender a vivir. Pero bueno, se puede empezar a manejar el dolor para que las molestias sean menores. Entonces, bueno, pues espero que estas recomendaciones te sean de utilidad. Sobre todo, cuida mucho tu postura. Yo me he dado cuenta que realmente cuando traigo una mala postura, que estoy trabajando chueca o que estoy parada mal, me empieza a doler más la espalda. Entonces, realmente la postura es vital para que podamos tener una buena salud musculoesquelética, pero también pues podemos usar diferentes herramientas que nos ayuden a controlar el dolor y pues también las contracturas cuando las empezamos a tener. Así que bueno, espero que este video te haya gustado, que estas recomendaciones te sirvan, ponlas en práctica y también si tú conoces algún otro ejercicio que nos pueda ayudar, dame tus recomendaciones en los comentarios y no se te olvide, suscríbete a mi canal.